Bueno. Buenas, vamos a empezar un nuevo jueguito de terror. Ah, no. Tantas dificultades. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no me dice qué diferencia hay? A ver. ¿Qué diferencias hay en las dificultades? Dificultad, dificultad, ¿dónde está? Supongo que es menos munición o menos ítems. Dificultades. Dejadme esta propaganda de mierda. No dice nada de la dificultad. A ver acá. Muy poca vida, pocas pilas y ningún punto de control para guardar este juego. Sobrevivir o empezar de nuevo. Ese sería demente, creo. Vamos a ir con normal. Outlast. Contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Eres Mills o Miles Upshur. Un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la Tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del Monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarse o morir. Asilio, Mount Massive. Bien, 17 de septiembre de 2013. Email, Elena, consejo. Actividad anigal en sistemas psiquiátricos Murkoff. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff, en el Monte Massive, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi.
Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Maldita seas. ¿En qué me he metido? Los elegidos objetivos son una traducción en tu libreta de periodista, tabulador, que contiene notas. Y los documentos que has ido recopilando. Uy, ¿cuánto? Notas. Nada. Documentos. Nada. El informante. Esto. Bien. Investiga el manicomio del Monte Mace. ¿Tiene mucha sensi? Sensibilidad de aspecto. Ahí. Creo que es eso, ¿no? A ver, truqui. Sí, es ese. Sí, truqui. Ahí creo que va. A ver. Invertir, zurdo, agacharse así, no, sencillo, bla, 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 bla. Gráficos, WASD, agacharse de control izquierda, bien. Botón izquierdo del ratón usar. Botón derecho, cambiar videocámara. Correr mayúscula, visión nocturna F, inclinar Q, E. Alejar, acercar, rueda, R para recargar la batería, saltar espacio, pausa, tabulador, notas, listo. Tuki, bueno. Para abrir rápido una puerta, puso el botón izquierdo del ratón. Para abrir espacio una puerta, mantel pulsado. Botón derecho. Entonces vamos por acá. Guardando, bien. Tiene guardado automático. Puedes acercar y alejar la cámara con un ruedo de botón.
Tengo que ir por allá. Vas a meter un agujero pulsa espacio mientras te mueves hacia... Bien. Ah, la visión nocturna consume batería. La cámara no. No puedo. Okay. Para colarte, muévete hacia el agujero. Okay. La luz infrarroja. Psiquiátricos Murkoff, proyecto Wall Rider, Monte Massey, expediente, nanana, masculino, doctor Carl Houston, dictado pero no leído. Estado de la terapia: el paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continuar a fase 4 en programa hormonal. Diagnóstico: la espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora. Para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REM-NREM arrítmico. Risa en estado NREM. Nota de entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico, a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Trager. Nota: el único Trager, o Trager, no sé, que aparece en los registros de la compañía es Richard Trager, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. El manicomio. Bien, a ver.
es eso? ¿Un dedo? Coca, Pepsi. Qué rico. Para alcanzar la cultura no salda. Sí. Listo. Está cerrado. Qué valiente, se mete por el conducto. Pero no vinimos de ahí nosotros. Yo ya vengo corriendo. Ay, la puta madre. Concha tu madre. Manicomio. ¿Qué cagazo me pegué? Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos en Murkoff cuelgan del techo. En su tarjeta de identificación pone sistema. El modo superante de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. 1.000 millones de más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? Hay un tipo de policía de las fuerzas especiales insertado como un cerdo en un asador. Me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo. Ahí entra el loco, ¿no? Eso se me lo acordó. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Escapa del manicomio. O sea, entra y ahora escapa. Se encontró de la seguridad. Para desbloquear las puertas principales. Oh, amigo. ¿Estás bien?
Proclaim the Godspeed. Orden de expropiación. En el asunto de la expropiación de Centro Psiquiátrico del Monte más Sistema Psiquiátrico Smurkov, Parque Natural, ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva, pues tiene motivos para creer que puede poseerse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con peligro inminente de contaminación de entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio pueden ofrecer pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente, se le exige una otorga a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación Murkoff o sus familiares, por las acciones de SSM o por las circunstancias que exigieron su actuación, sin importar la responsabilidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Okay. A ver, pues de la game, mijo. ¿Para dónde tengo que ir? Hay un ascensor. Loco ahí. ¿Se puede abrir eso? Está cerrado. Batería, muy bien, batería, batería. Patovich 32 Game dice: ¿qué onda hace? ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? Patovich 32 Game dice: oh, recién acabo de bajar este juego. Oh, ¿en serio? ¡Es un hijo de puta! ¡Alan, es un hijo de puta! ¿Cuánto era? ¡Ya me olvidé! ¿Posta, en serio te lo acabas de bajar? No, tremendo. No me digas que lo vas a streamear. Patovich 32 Game dice: sí, amigo, obvio lo voy a streamear. Bueno, alta coincidencia. Dice: también el Max Payne 2. Buenísimo, terminaste el 1, ¿no? Me imagino. Patovich
Katovich 32 Game. Dice: sí, si el 1 lo termina. No, qué locura. Ahora sí lo termine, tipo bueno, 5 bueno. De la mañana, ja. Buenísimo. Están hecho mierda esto. Batería, tubi. Este nunca lo jugué, así que... No sé qué onda. Esta puerta necesita una llave electrónica. Patovich 32 Game. Dice: yo veré. Vos así se me hace fácil pasarlo, jejeje. Igual lo puse en modo normal, porque tiene cuatro. Dice: tiene cuatro dificultades. Tiene normal, difícil, pesadilla y demente. Creo que lo que cambia es la cantidad de ítems, viste, como tipo Resident Evil. No sé si cambian algo más. Informe. Apreciados señores, a falta de recibir un informe completo, no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficio del proyecto One Rider sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio, siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto One Rider sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. Ah, alto, alto loco. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes se va en aumento. Pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser lo bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado. Atentamente, Helen Granat, Departamento de Mitigación Legal de Murkoff. Ah, alto loco. Experimenta con los... con los enfermos porque no le da bola ni la familia ni el gobierno. Bien ahí. Fíjate cómo quedó. ¿Dónde tengo que ir ahora? Desmoralizar. Dice: gran... ¿qué hace de mí tú? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Desmito? ¡No! Patovich 32 Game. Dice: arroba desmoralizar, buenas Desmo. Lo hice mierda. Desmoralizar. Dice: arroba Patovich 32 Game, ¿cómo estás, genio? Che, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Puedo abrir acá? Desmoralizar. Dice: acá andamos. Ah, bueno, estás como querés, vos, amigo. Como una siestita.
Edesmo. Estoy sentando algo acá. Carajo. Acá no puedo ir. A menos que se haya abierto acá. Desmoralizó. Dice. ¿Cómo se nota la calidad de XD? Se nota. Y eso que está en 480 la salida de Twitch. Lo pongo así para que lo pueda ver la gente, como me dijo Edesign. Que hay gente que no lo puede ver en 1080. Porque como yo no tengo calidad. Dice. Veo mi reflejo. Acá se abrió, mira. ¿Lo jugaste a este demo? Desmoralizar. Dice. Sí. Hasta me fui de tragos con el viejo que te quiere saludar ahí. Che, ¿qué onda? ¿Cuál es la...? ¿En qué cambia la dificultad? La cantidad de ítems, ¿no? De pilas y eso. Hola. Está hecho mierda. Hola. ¿Qué onda? Desmoralicer. Dice. Vas a encontrar menos pilas, así que administralas mejor. Y vas a cagar más de seguido. Desmoralicer. Claro, pero lo puse normal, no lo puse en difícil. Lo normal. Hay un grupo de hombres rotos, mirando un canal de estática. Parecen pacientes, sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa. Están hecho mierda los tipos. Este está más completo. Este tiene el brazo hecho mierda, y la pata también. Y el culo, todo. Maaca 1994. Dice. No me anda nada el wifi en el trabajo,
paso a decirte solo una cosa. Aún ni siquiera te puedo ver de lo mal que... Ah, jajaja, ja, ja, no puede. Jajaja, ja, ja, no le anda el wifi. Jajajajaja. Ah, jajaja, ja, ja, ja. No le anda el wifi. Desmoralizar. Dice. Jajajajaja, justo en la miseria XD. Tarjeta de seguridad, listo. Esto es para allá. Ah, jajajajaja. Yo electrónico de control de seguridad. Mata. De puta. Los comentarios puedo leer entran igual. Jajaja, gracias X el apoyo de Smoere. Jajaja. Desmoralizar. Dice. Arroba maaka 1994 a carita riéndose. Ah. Security. Maaka 1994. Dice. Arroba desmoralizar. Ah, me puedo esconder en los casilleros. Muy buenos. Daylight. Ellos mienten. Murkoff, a ver. Desmoralizar. Dice. Jajaja, ja, ja, empezó a hacer gargaras la gallega XD. No, no me bajen la palanca, hijo de pu. Vuelve a poner en marcha el generador del sótano. Yeah. Adentro. Este es como el Made of Scare. Que no puedes pelear, tenés que correr. Dice. Arroba desmoralizar basta. Me siento como la mierda XQ, no puedo pelear. No tiene pena XMI. Maaka 1994. Dice. Os encontraré a todos, hijos de puta. Ah, claro, revisa la taquilla de al lado, pero no revisa esta. Un genio el bicho. Maca, Maca, no me puede escuchar. Maca. Tenía 3.000 IQ el bicho. Desmoralizar. Dice. Es que te está dando vueltas. No quiere ir a la acción. Al menos invítale un café. Atrevido. ¿Dónde carajo tengo que ir ahora, no? ¡Ah! Se abrió la puerta. Sí, puedo andar en la oscuridad, ¿no? No hay problema. Homicidio inóptico, MK Ultra CIA. Maaka 1994. Dice. Quiero escuchar el PM, jaja. Ignoren a Maaka.
Experimentación e investigación sobre hipnosis. 10 de febrero de 1954. El miércoles 10 de febrero de 1954 se procedió con los labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Massive, Colorado, con los siguientes sujetos. Material abreviado. Se recreó un posipnóptico de la noche anterior. Dedo levantado, ahora morirá. Dormirá. Dedo levantado. Buah. Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico, sin necesitar más sugestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo de las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnóptico, y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. 2. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma, una pistola neumática descargada contra Jackson, antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó en su estado consciente a cogerla o a aceptarla. Negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Maca 1994. Dice: me voy re triste, no lo olviden, ajaja. La 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 la, chao Maquita. La la la. Para saltar encima de algo, pulsa espacio mientras avanzas en su dirección. Te voy a hacer daño, no me da miedo a morir. Maca 1994. Dice: Ciro, escribime y salúdame. No le voy a escribir. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Carajo. Seroka. Dice: no. Oye, puta. Ahora aparece. No. Dale. Marca 1994. Dice: arroba Seroca, gracias Cerito, suficiente para mí, besotes. Te odio. Adiós. Quería. Seroca. Dice: te quiero, Maquite, carita, corazón. Mira vos, sale después, es una porquería eso.
No, mira que me siguió hasta acá. ¿Cómo sé si se va? Una batería acá. Tiene que venir ahora, ¿no? Me falta una bomba, creo. Ahí viene, ¿no? Cuando hay música es que viene. Ahí está. O sea que cada vez que haga algo, me van a venir a buscar. Falta la otra bomba. Ay, no, qué boludo. No ves que lo alerta la puerta, el golpe de la puerta también. Bien. No.
No, salí de acá. Mate el amigo. Patovich 32 Game. Dice: la cagada es que no te puedes defender. Desmoralizar. Dice: sí, esa es la cagada. Voy prendiendo cerito lugo y le entro al castle. Bueno, dale. Yo ahora. A ver qué hago. Iba a cambiar al Dark Souls, pero no sé. Capaz sigo con este. Encima tengo que ir a donde está el loco. Patovich 32 Game. Dice: arroba desmoralizar, no sabía que hacías directos. Desmoralizar. Dice: arroba Patovich 32 Game, muchísimas gracias por el follow, maestro. Patovich 32 Game. Dice: arroba desmoralizar, te pegué el follow. Ahí viene, loco. ¿Por qué haría esto? No sabía que te seguían todo el día acá. No me deja seguir el hijo de su madre. No, ¿ves? Dale, loco, dale, viejo. Ah, sí, me equivoqué. Está recampero el hijo de puta este. Desmoralicé. Dice: te dejo el lurque. Dale, desmito. Está como riendo como un cagón. Por todos lados. Desmoralicé. Dice: voy a estar en mi canal de Disc por si quieres pegarte una vuelta. Dale, dale. Desmoralicé. Dice: no en el de Pix. Bueno, Pato, ya estás viendo lo que te vas a enfrentar. Espero que te esté sirviendo. Una pila. Patovich 32 Game. Dice: va a transpirar las nalgas. Fabio Kun. Dice: LULLUL. ¿Cómo andás, Fabio? ¿Cómo dice que le va, Fabio? Ah, viene por acá, qué pelotudo. Falta un puto. Fabio Kun. Dice: aquí pasando la noche. Generador.
Me alegro, Fabio. Mira cómo lo campea el general, es increíble, ¿eh? Gracias por eso, Fabio. Hace lo mismo siempre el hijo de puta. Se va para allá. Dos bombas de gas, me falta una bomba. No sé si la está cambiando. Fabio Kun dice: esa alerta capa, 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 capa. Acá hay una bomba. Campea, tengo que ir por acá. Pum, pum. Que si me ha hecho no me escucha. @32 game dice @ Fabio Kun, buenas Fabio. Maca 1994 dice: tuve cupo. ¿Cómo que comprar megas? Fabio Punto. No lo veo. ¿Cómo vas, Pato? Mirale, el hijo de puta. Fabio Punto dice: saludos, Pato, 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 Pato. Marca 1994. Dice: si boludo o para pumean del internet. ¿Cómo boludo? Loco. Cagate. Pobre, por pobre. Maca 1994 dice: con cariño, Cerito. Ja, 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 ja. Konnichiwa. Fabio Hum dice: ya vengo, iré a dejar el Ercadesmo. Maca 1994 dice: lo amé al comando. Dale, Fabio, vaya tranqui. Andé tranqui. ¿Cuál? ¿Qué comando? ¿El hola? ¿Cuál es el hola? 1994 dice: Cerito el otaku.
Ya me... ¿Cuál era Lola? ¿Con Ichiwa? Dale. ¿Cómo campea este hijo de su madre, loco? ¿Pesado qué? Me cago. Konnichiwa. Ah, ese está bueno. Bueno, está acá la generadora. Pesadito el pelado, ¿eh? Pila. ¿Dónde está lo que me falta? Digo yo. Estaré encontrando el generador que me falta. Me está faltando algo. Dale. ¿Puedo seguir? Ah, mira. Creo que no me podía hacer. ¡Para! ¿O sea que la bomba está en otro lado entonces?
no necesariamente está ahí abajo. No, tiene que estar ahí abajo la bomba. ¿Dónde mierda está? Bueno, a ver, ¿dónde carajo está esto? Ahora no lo veo el tipo. Puede ser que no pueda encontrar esto en otro lado. Pero la puta madre. ¿Pero qué tiene? ¿Qué me huele el tipo, loco? Mata, por favor. Creo que ahí no entré de cero. Se me va a gastar toda la cosa. No importa. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Dale acá! Acá, acá, acá no entré. Esta es la bomba. Oli. Oli, no. Oli.
Ya, vamos. ¿La puedo? ¿Listo? Ahora tengo que ir y prender ese. Ahí viene el pelado, porque el pelado se sabe todo. ¿Y ahora? Ojo. Qué pesado, loco. Me deja jugar. Dale, amigo, no tenés que otras más que perseguir. Encima el agua esta de mierda te delata. Si tengo que volver a subir o ir acá arriba, abajo. Lo vimos. Guardando. Bueno. Funciona. Listo. 4 de 10 tengo. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Es la pregunta. ¿Qué? A ver qué dice. Control de seguridad. Ok. Ah, acá. Listo. Y sí, obvio. Chingy, jeringazo. ¿Y entonces? Yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. No, we almost are sure. Way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before. Ah.
Vi prisionero, ¿eh? Mira, ¿qué tal? Ah, mira. Solamente se anotan. Oh, bien, eso no lo veré. Es la del padre Martin. El padre Martin, el cura, me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Creo que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta venderme. El tal doctor Wernick está metido de lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz. Es el mensaje escrito en sangre en la pared. Rest in peace, motherfucker. Él no ha matado a sus enemigos. Hola. Abrime. Qué copado, gracias. No. Se están quebrando el malote. No, este. Mamilla. Ahí. Otra vez, tú aquí. No te puedo abrir, discúlpame. ¿Todo bien? Más allá de que estén encerrados. Uy, ¿y este? ¿Mató? ¿What? ¿Mató a un gato? Tengo que bajar ahí. Vos parece que viste un fantasma, yo no. Pila, no hay pila acá. No. ¿Qué sé? ¿Me empujaste? No, pórtate bien. No me asustaste. Deja de romperte el marate. ¿Y vos? They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. No space. They're always alone. Leave me alone.
Solem 1994. Dice: hola, acá paso a saludar. Porque no me gusta el terror, ajajaja, todo bien. ¿Cómo andás, Solem? ¿Todo bien? ¿Cómo que no te gusta el terror? Todo tranqui, vos. Hola. Tenés que ir al dentista, amigo. Bueno, me tengo que ir por acá. Dice: bien, bien, tranqui, cenando. No me da mucho miedo. Bueno, está bien, bueno. Aprovecho entonces. Están buscando, creo. Enfermo y... Nigromante, este lugar es una puta mierda. En serio, una puta mierda. La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme. Permiso, ¿eh? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? Bueno, me voy para allá entonces. Solem 1994. Dice: mierda, jajaja, ja, ja, miedo jugar eso, jajaja. Nah, estoy acostumbrado. Mucha película de terror. No digo que no me voy a asustar para nada, pero... miedo, miedo, no. Para que sea una cornisa, avanza hacia ella. Solem 1994. Dice: jajaja, decime que no estás solo, jajaja. Sí, ahora estoy solo. Va, tengo 500 perros y 500 gatos, así que imagínate, no. Solo, solo no, pero... estoy solo, sí. Che. De este lado estaban los gemelos. De re loco. Acá están los gemelos que me querían matar. Va, gemelos. Parecían gemelos, hermano. No sé qué carajo. 1994. Dice: yo te doy charla para que no te dé mucho miedo. Dale, muchas gracias. Igual estoy esperando a que alguno me mande un audio, así que imagínate. O oh, alguno de los comandos de sonido. Tiene rastro de sangre hasta la salida. Qué raro, Desmond no me lo hizo. Pero Desmond es medio troll cuando quiere. Maaca 1994. Dice: Cerito, ¿cuándo me vas a seguir en el Insta? ¿Para qué querés que te siga en el Insta? No me interesa seguirte. Va, re malo. Solen 1994. Dice: arroba Maaca 1994, ¿qué haces acá? Jajaja. Ja, ja. Maaca 1994. Dice: es obvio para molestarte. Marca 1994. Dice: arroba Solem 1994, vinimos. La pila. Marca 1994. Dice:
Ja, te amo, maldita perra. Ah, yo también te amo, maldita perra. O era para Sole. Sole 1994. Dice. Ja, 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 viste cómo soy. Ja, 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 ja. Maaca 1994. Era para Soul arroba Ceroca, ja, 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 ja. Solem 1994. Dice. Ja, 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 ja. Creí que era para mí, maldita perra. Solem 1994. Dice. ¿Eve? Gracias por ¿Eve? Lo que me toca. Ja, 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 ja. Maaca 1994. Ahí tenés. Dice. Maaca 1994. Dice. No seas asqueroso, Zero. Está buenísimo. 994. Dice. Ja, 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 ja. Por el desagüe, con la sangre, dijo. La única salida es por abajo. Por el desagüe. Maaca 1994. Dice. Bueno, bueno, te amo a vos también, maldito perro. Ja, 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 ja. Solem 1994. Dice. Ja, 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 pero más a mi verdad, ca. Sí. El Nendador Schneider es. 1994. Dice. Si se cagan, amo más a Pailay. A Pi. Pili. Mi PC realizó grandes progresos, empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado un programa, hizo efectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo las lógicas también. Está hablando el loco este. Chao, Maquita. Maaca 1994. Dice. Chao. Cierra puertas a tu espalda para tener a tus perseguidores. Bueno. Maaca 1994. Dice. Volveré a pelear más tarde. Bueno, dale. Te espero con gusto. Solem 1994. Dice. Ay no, jajaja. They weren't experiments. They were rituals. Solem 1994. Dice. Corre. Corre, jajaja. ¡Corre, perra! ¡Corre! Todavía no pasó nada. Pero. Ya lo veo venir. Debe estar acá el hijo de puta. Hola. Me dio, ¿no? Me vas a golpear, ¿no? Somos amigos, ¿no?
Ay, hijo de puta. ¡Ayúdame! Me rompió la puerta. No tengo más puerta. ¿Dónde estará el loquito este? Ya tengo otra cosa. Casi lleno más cerca también. ¿Se fue tu amigo? Estoy callado. ¡No! ¿Qué haces, pelotudo de mierda? ¿Qué pega, idiota? Te rompe la cabeza. Cerrado. ¿Cómo carajo hago para...? ¿Se fue de acá? ¿Dónde carajo voy? Y a la sangre. ¿Ese es un alien? Tiene que venir alguien. Ahí va. Follow the blood. ¿Este no era el que estaba... en que me golpeó recién? Tenía otra ropa el que me, en que me corrió. Creo. We can play. Yes. Bitch. Madre que lo parió. Luego sería a la sangre. Follow the blood, please.
poison walls. ¿Cómo campean, loco? ¿Cómo cambiaron los lugares? Es increíble. ¿Cuántas pilas tengo? 7 de 10, bien. Guardando, dice. Creo que lo voy a dejar por acá, por ahí. A ver. Guardar y salir. Tugi. Yo creo que quiere salir. Sí. Ah. Ande por ahí. A ver. Vamos a... Patovich 32 Game. No, no, no. Mucho susto por hoy. Nah, no es susto. Pero está bueno. Está bueno, ¿eh? Me cagué en algunas partes. No te voy a mentir. Está bueno, Pato. Metele con todo. Dice: a mí me pone re nervioso estos juegos. No, a mí no tanto, pero... O sea, yo juego mucho de esto, pero... No te voy a decir que no. Nada. Algún que otro susto, sí. Jugate el... Este también. ¿Y te va? Este también es bueno. Dice. Es así. Es onda este. Supervivencia. O sea, no podés pelear. Pero creo que es menos complicado que este. Y es cortito. Dura 6 horas. 8. 6. Ponele. Y está bueno. Así que bueno, gente. Vamos. ¿Dónde está? ¿Quién está? ¿Está Desmo? Debe estar, ¿no? Desmoralizer. Vamos con Desmito, que está jugando el Castlevania. Así que bueno, muchas gracias, Pato, por pasarte. Muchas gracias, Maca. Gracias, Desmito. Gracias, Sole, también, por hacer el aguante. Y bueno, será hasta mañana. Mañana con Legend of Legaia. Tal vez. Así que nos vemos. Cuídense, chicos. Tengan una linda noche. Que tengan linda noche, Pato. A ver cuándo te veo con el Outlast. Chau, chau.